Recording in Muy buenas. progress. Tengan todas y todos una cordial bienvenida a la mesa de diálogo número 1, Organizaciones de la Sociedad Civil y Vinculación con las Universidades, que forma parte del foro La Universidad ante la Inclusión de las Personas con Discapacidad, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, instituciones a las cuales les expreso mi agradecimiento por la atenta invitación que me hicieron para participar como moderador. Agradecemos también la presencia de los académicos y las comunidades universitarias de ambas instituciones, así como a la audiencia que nos acompaña. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Para el desarrollo de esta mesa, en esta ocasión participarán como ponentes destacados académicos. Para iniciar, la maestra Estefanía Cervantes Cisneros, quien es emprendedora, consultora en sostenibilidad, autora del bestseller en Amazon del libro Actitud que Trasciende y coautora del libro Mujeres Dreams Boss, Mujeres Amputadas, Master Speaker por la Cámara Internacional de Conferencias, CIC, fundadora de Ampubalia AC, escritora de la revista internacional Imperio Ejecutivo, licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y estudiante de la Maestría en Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Bienvenida. La licenciada Laura Lisbeth Bermejo Molina es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México. Es presidenta de Libre Acceso AC en el periodo 2019-2022, presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en el periodo 2019-2022, integrante del jurado Blue Flag, Secretaría de Turismo Federal, integrante de la Coalición Movilidad Segura, integrante de la Red Fácil de Entrale, Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, integrante de Estrategia Misión Cero y conferencista de accesibilidad, asesora en trabajo legislativo en materia de accesibilidad y personas con discapacidad del Gobierno de la Ciudad de México, en el que destacan las reformas para el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México en el 2011, con trayectoria profesional en la evaluación de inmuebles públicos para la promoción de la accesibilidad, en el que destacan los siguientes: la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la iniciativa privada ha desarrollado en conjunto con las siguientes empresas inclusión laboral desde el pilar de la accesibilidad, como son Grupo Walmart de México y Centroamérica, Institución Bancaria Scotiabank, Museo de Tu Memoria y Tolerancia, Museo del Agua en Tehuacán, Puebla. También participa en la emisión de recomendaciones de accesibilidad para hacer ajustes razonables de accesibilidad derivado de procesos de conciliación en los que destacan el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Además, es asesora de accesibilidad para la implementación de adaptaciones de accesibilidad en los siguientes servicios de transporte, como es el Grupo OMA, que es el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Metrobús y el Tren Regional y Tren Express Chepe. Bienvenida, licenciada. Además, contamos con la participación del ingeniero Santiago Velázquez Duarte. Él nació el 24 de julio de 1960 en el seno de una familia campesina dentro de la localidad de Chapalilla, municipio de Santa María del Oro, en Nayarit. Con 22 años de edad y una carrera universitaria en tiempo, sufrió el mismo día un doble accidente que lo convertiría en usuario de silla de ruedas por el resto de su vida. Santiago impactó a la comunidad nayarita por las habilidades que desarrolló en el manejo de su silla de ruedas y el grado de independencia que había logrado, razón por la cual lo nombraron presidente de la Agrupación de Personas con Limitaciones Físicas del Estado de Nayarit, AC, en 1992, marcando el inicio formal de su trabajo en pro de la discapacidad. A partir de entonces comenzó a trabajar uniendo esfuerzos con instituciones públicas y privadas a fin de que las personas con discapacidad motriz tengan acceso a una atención integral para que logren su independencia y puedan reinsertarse a la sociedad. Durante su camino de lucha, Santiago ha presidido la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficiencias Mentales, AC. Durante ese periodo se organizaron 6 asambleas nacionales de organizaciones de personas con discapacidad, 4 intercambios de liderazgo entre jóvenes con discapacidad provenientes de Estados Unidos y México, cursos de liderazgo en derechos humanos, se fundaron revistas, periódicos y programas de radio a nivel estatal dirigidos a personas con discapacidad. Aunado al trabajo anterior, el actual presidente de Vida Independiente México participó en la elaboración de varias iniciativas de ley y del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad,
Formó parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos en Atlanta en 1996. Fue invitado especial de la Universidad de Denver y del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. De igual manera, obtuvo la presidencia de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad en América Latina. En Sydney, Australia, es nombrado coordinador y responsable de la organización de la Quinta Asamblea Mundial de la OMPD, que se realizaría en México a finales de 1998. En el 2000, es nombrado vicepresidente del International Team on Wheelchair Polish Club, pudiendo realizar el primer foro internacional de vida independiente, programa Soldier 2000, que se llevó a cabo en Las Estacas, contando con la participación de todos los integrantes del ITW. En el 2000, es un año lleno de actividades, colaboraciones, compromisos, directrices, proyectos de investigación, eventos y oportunidades de crecimiento. Tal fue el caso del primer foro latinoamericano Vida Independiente dentro de las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano. Meses más tarde, el 21 de agosto, Santiago Velázquez funda su propia institución, la Organización Internacional Vida Independiente para Personas con Discapacidad, ACE, desde la cual lleva a cabo su principal trabajo de inclusión, beneficiando anualmente a más de 1.200 familias y cientos de profesionales de la salud y rehabilitación que replican el modelo dentro de sus espacios laborales. En el 2010, y con una vasta experiencia en liderazgo, organización y desempeño de deportes de alto rendimiento, Santiago organiza el Torneo Internacional de Quad Rugby en México, un espacio donde participaron países como Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, se desarrolla como el director del primer campamento Actívate a la Vida para personas en sillas de ruedas organizado por el Sistema Municipal DIF en San Luis Potosí. Gracias a sus múltiples acciones y contribuciones al ambiente social de las personas con discapacidad, participación en infinidad de asambleas, congresos y reuniones nacionales e internacionales, impulsor de la fundación de más de 11 organizaciones de la sociedad civil, alianzas con decenas de instituciones públicas y privadas en el país y el extranjero, colaboración en la formación de políticas públicas, entre otras, en 2011 es galardonado con el premio Líder Nacional, un reconocimiento que ha sabido llevar muy en alto hasta nuestros días. Bienvenido, ingeniero. El maestro Andrés Moctezuma Barragán, el artista Andrés Moctezuma Barragán tiene una formación transdisciplinaria que partió de la economía para llegar a las artes visuales, pasando por la historia antigua de México. Ha sido egresado y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde promovió y coordinó desde 1995 hasta el 2015 el proyecto de conservación, identidad y desarrollo comunitario, trabajando con comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Dicho proyecto obtuvo varios reconocimientos, como el del Festival de las Buenas Historias de la Casa América de Cataluña en Barcelona, 1913, con el ilustrador Gusti. Promovió la Asociación Cultural Wittdaum y en México el proyecto universitario de la Ventana Arte Incluyente, iniciativa que a través de la impartición de talleres y de la realización de prácticas y piezas artísticas da visibilidad y difunde la problemática de exclusión social que enfrentan las personas con discapacidad. Esta asociación es una de las organizaciones de la sociedad civil promotora del naciente Observatorio sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Le damos la bienvenida, maestro Moctezuma. Antes de dar inicio, quiero recordarles a todos nuestros participantes las preguntas que se les enviaron, las preguntas detonadoras para esta mesa. La primera pregunta es: ¿cuáles son las necesidades prioritarias que favorecen la inclusión de personas con discapacidad a la educación superior? La segunda: ¿qué estrategias han implementado para hacer visibles las necesidades percibidas? Y la tercera: ¿y cómo han sido recibidas por las instituciones educativas? En caso de no haber implementado ninguna de estas iniciativas, ¿cuál sería el primer paso que darían como organización para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en la educación superior? Cada uno de ustedes tendrá una intervención inicial libre de 15 minutos. Después de las intervenciones, vamos a abrir un espacio de 20 minutos para plantear una serie de preguntas que nos hayan llegado de nuestro auditorio a través de las redes sociales, que en este caso se está transmitiendo en vivo por la página de Facebook de la Universidad Autónoma Metropolitana y una retransmisión a través de la página de la Ibero Ciudad de México. Y en su caso, alguna pregunta que yo pueda llegar a plantearles, formulada a raíz de sus intervenciones. Finalmente, cerraremos cada diálogo con una reflexión final por parte de nuestros ponentes, hasta por 3 minutos cada uno. Les pido de manera muy atenta
que sean muy respetuosos con el tiempo. Un minuto antes de que termine su intervención, yo les haré saber para que puedan hacer una conclusión de sus comentarios. Con esta acotación vamos a dar inicio a la mesa, organizaciones de la sociedad civil y vinculación con las universidades. Atentamente le solicito que haga uso de la palabra a la maestra Estefanía Cervantes Cisneros. Les recuerdo, cuenta con 15 minutos. Claro que sí, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias por la invitación a participar en este espacio junto a otros líderes que trabajan en pro de la discapacidad de nuestro país. Y bueno, quiero compartirle a la audiencia que además de ser fundadora de Ampubalia y de ver por los beneficios de las personas con discapacidad, especialmente por las personas con amputación, yo perdí una pierna a los 18 años. Este evento en mi vida lo viví estando estudiando la universidad en el segundo semestre de la carrera en negocios internacionales. Y bueno, pues para mí fue conocer una nueva realidad, tener una nueva perspectiva de lo que vive una persona con discapacidad en nuestro país. Eso me hizo darme cuenta de que hay muchos retos y oportunidades para diferentes ámbitos, para diferentes grupos de interés, como son las universidades, el sector social, el sector privado, el sector de la sociedad civil. Y bueno, hoy puntualmente vamos a hablar acerca de la parte universitaria, de cómo hoy las personas con discapacidad podemos tener esa inclusión hacia la educación superior. Quiero decirles que para mí fue una fortuna el poder haber estado cursando la universidad en mi alma mater, la Ibero, porque no solamente tuve en ese momento de mi accidente, pues un gran desafío a nivel emocional, a nivel físico, también esto afectó a mi familia, pero además sirvió y sentó la base para que pudiéramos de alguna manera contar con ese apoyo y ese respaldo de la universidad, de los profesores que en ese momento tenía, para poder regresar a estudiar la carrera que yo ya estaba cursando. Entonces, esto me lleva a compartir mi primer punto importante. Voy a compartirles tres puntos importantes de por cómo veo que podemos promover la inclusión laboral de las personas, la inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior. Y bueno, pues el primer punto que veo es que en las universidades haya una apertura a la diversidad. En este caso, pues yo me encontré en una nueva vida, en una nueva realidad. De alguna manera, la universidad pues tiene una arquitectura que me empezó y me invitó a conocer, por ejemplo, dentro de los espacios de la universidad, los elevadores, las rampas, algo que para mí, meses atrás, cuando inicié mi carrera, pues pasó desapercibido. Yo recorría la universidad por donde yo quisiera y ahora, regresando a la escuela con una silla de ruedas, eso simplemente me hizo darme cuenta de que había que recorrer largos pasillos, de que había que ubicar los elevadores para poder llegar directamente a mi clase. Entonces, esto me lleva a decir que las universidades, para promover que puedan tener una mayor apertura a recibir estudiantes con discapacidad, es tener esta sensibilidad de que hay diferentes cosas que requerimos, por ejemplo, la infraestructura, la parte humana, que es algo sumamente importante. Yo recuerdo que en ese tiempo, pues para mí también, al vivir algo nuevo, me llevó a conocer a otras personas dentro de la universidad que estaban realizando acciones relacionadas con la inclusión laboral, la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, pues ahí acercarme, tener este acompañamiento, este acercamiento con otros pares que a lo mejor no eran usuarios de una prótesis, no habían perdido alguna extremidad, pero sí a lo mejor eran débiles visuales, eran usuarios de silla de ruedas, tenían alguna discapacidad intelectual. Y esto simplemente es saber que los pilares de la universidad, en ese sentido humanista que promueve nuestra Universidad Ibero, pues de alguna manera hay esta apertura a la diversidad humana, que hay este sentido humano de inclusión, de aceptación a la diversidad, y que hay una congruencia también en todo lo que se requiere a la infraestructura para poder habilitar los espacios de educación de las personas con discapacidad. Y bueno, pues para mí fueron varios meses, casi años de recuperación, de reencontrarme, de rehacer mi nueva vida. Entonces, fue
pues esto lo pongo como ejemplo, porque yo soy un claro ejemplo de que se puede estudiar una carrera universitaria y que no hice sola, gracias a Dios, pues estuvo la universidad, estuvo mi familia, mis profesores, estuvo ese ecosistema que me permitió cumplir y terminar mis estudios universitarios. Ahora, específicamente sabemos que en nuestro país, con el último censo de población y vivienda del INEGI, pues somos más de 6 millones de personas con discapacidad. De esa población, el 14.5% son las personas que hemos perdido algún brazo, alguna pierna. La estadística dice que es el 80% de casos de personas que han padecido alguna enfermedad como la diabetes. Y bueno, comparto esto porque creo que es sumamente importante que de alguna manera también nos demos cuenta que la discapacidad puede llegarnos en cualquier momento de la vida. La discapacidad no discrimina por edad, por religión, raza, no discrimina por nada. Te puede llegar la discapacidad a tu vida y entonces en ese momento es importante que en los diferentes actores vayamos colaborando para ofrecer mayores beneficios a las personas. En este caso, pues las personas con discapacidad muchas veces no deciden empezar una carrera universitaria porque a lo mejor sienten que va a ser muy costoso, que no tienen los recursos, no se pueden mover en el transporte para llegar a la escuela. Entonces, pensar en todas las adecuaciones adicionales que hay que hacer, favorecer las redes de transporte, favorecer el acceso a becas, eso es algo fundamental para que una persona con discapacidad, que a lo mejor ya es doblemente vulnerable, quizás si pertenece a algún grupo indígena o si pertenece a algún otro grupo de la población, que de alguna manera se le brinde todo el ecosistema para que pueda incluirse en una universidad, en una carrera universitaria. Que esto sabemos que de alguna manera elimina muchas brechas, elimina la brecha de la pobreza, le permite tener a la persona una mayor perspectiva de la vida, adquirir mayor conocimiento, incluso seguirse preparando y tener el acercamiento con una diversidad cultural más grande que lo que a lo mejor en su nicho de crecimiento, en su lugar de origen, pues no lo ha tenido. Entonces, es muy importante la acción que podemos hacer en conjunto, como todo el conjunto de grupos de interés que nos implica el favorecer que las personas con discapacidad puedan tener acceso a una carrera universitaria. Y bueno, siguiendo con la pregunta de qué estrategias han implementado para hacer visibles las necesidades percibidas, pues mire, quiero contarles que en estos 6 años de Ampubalia, nosotros hemos hecho colaboración con la Ibero y hemos tenido estudiantes de servicio social, hemos tenido incluso, recuerdo un caso de éxito, un estudiante de la Ibero que no tenía un brazo, y entonces pues para nosotros era algo fascinante en el aspecto de que ella pues era cercana a la causa que nosotros colaboramos, en la que nosotros servimos, ella con la perspectiva y su vida que a los 11 años en un accidente perdió su brazo. Pues entonces para nosotros eso, el darles la oportunidad a otras personas con discapacidad de ser embajadores de su propia causa, de adoptar esta causa como propia y de contribuir con su experiencia, con sus talentos, con sus dones al servicio de los demás, es lo que hace una diferencia, porque si somos nosotros mismos los que proponemos las soluciones, los que creamos cosas, los que tenemos ideas creativas y que favorezcan al bienestar de las personas con discapacidad, pues entonces eso es algo maravilloso, el que las personas con discapacidad también tengan la oportunidad de ser voceros de su propia causa, de ser voceros de su propio bienestar y de las mejoras en las que ellos consideran que se puede hacer mucho más. Entonces, para mí es muy importante esta colaboración entre la sociedad civil y la academia, la oportunidad de que entre los dos colaboremos para formar líderes más humanos, más incluyentes y una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Y eso es algo que lo podemos fortalecer desde lo que nosotros hacemos como instituciones, darles todo el acompañamiento
y la asistencia que ellos requieren y a su vez que las universidades decidan contribuir con nosotros para que podamos tener estudiantes de servicio social que sean embajadores de su propia causa. Y bueno, pues otra cosa que es muy importante es que de alguna manera hemos también tenido acercamiento con otras universidades, por ejemplo la UNAM, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y cada vez vemos que también las personas con discapacidad quieren ser profesionales, en algunos casos hasta profesionales de la salud, para entonces saber que pueden entender mejor a la población vulnerable. Por ejemplo, estudiantes que hoy deciden ser psicólogos, que hoy deciden ser nutriólogos, y cómo eso favorece al bienestar de las personas con discapacidad. Terapeutas físicos, conozco a una chica que le falta una pierna, y ella decidió estudiar fisioterapia porque para ella la fisioterapia en su momento y en su adolescencia era algo de lo que le faltaba. Entonces ahora ella quiere contribuir desde su experiencia de vida y su formación profesional al servicio de los demás. Entonces yo creo que la universidad es una puerta al mundo, es la oportunidad de eliminar brechas de pobreza, de desigualdad, de inequidad. Entonces, ¿cómo logramos desde los diferentes actores, hoy que estamos aquí reunidos especialmente en esta mesa, líderes de la sociedad civil, la academia, dos instituciones de gran renombre en nuestro país, cómo podemos favorecer desde lo que estamos haciendo en la inclusión de las personas con discapacidad, en hacer que nuestros programas tengan nuestros programas académicos, no importa si son ingenierías, si son licenciaturas, que todos ellos tengan un enfoque humanista, un enfoque de apertura a la diversidad humana. Porque cuando logramos trabajar en equipo, cuando logramos tener personas con diferentes visiones, perspectivas, realidades, pues entonces logramos hacer algo mucho mejor, logramos un mejor resultado para todos. Y bueno, lo más importante es saber que la condición física, la condición mental, no es una limitación para alcanzar nuestros sueños, para alcanzar nuestro desarrollo. Lo importante, y esto es una invitación que le hago especialmente a las personas con discapacidad que nos están escuchando y que de pronto en algún momento dijeron, bueno, ya, o sea, yo tengo una discapacidad, en realidad no soy capaz de poder emplearme, no soy capaz de poder terminar una carrera, o de simplemente me voy a quedar pues en una fase donde a lo mejor no es lo más adecuado para poder generar buenos ingresos y una buena calidad de vida, pues hoy les animo a que volteen a ver la oportunidad de formarse profesionalmente, de acercarse a las universidades, de solicitar una beca, de demostrar su talento, más allá de su condición física, demostrar su talento, demostrar sus habilidades y por eso contribuir con su conocimiento al servicio de los demás. Entonces, yo creo que es tener las ganas de parte de las personas con discapacidad, tener la disposición de seguir adelante. Sabemos que pues muchas personas con discapacidad, incluso las organizaciones que se dedican a la inclusión laboral, dicen es que de pronto no hay tantas personas con discapacidad con carreras terminadas, con maestrías, con doctorados. Entonces, los puestos más altos en las organizaciones, en las empresas, pues muchas veces todavía no tenemos visibilidad de esas mujeres que están liderando, por ejemplo, mujeres con discapacidad en puestos directivos, en gerencias, son muy pocas. Yo en realidad he tenido la oportunidad de estar colaborando en el sector privado y puedo decir que son muy pocas referencias en el país. Cuando tenemos toda la capacidad, ya somos resilientes de vida, ya somos resilientes por la experiencia que vivimos todos los días, por enfrentarnos a subir una escalera, por enfrentarnos a caminar en calles con baches, ya nos enfrentamos al transporte público con gente que a lo mejor no cede los asientos. Entonces eso, trasladado a una experiencia profesional y a una preparación académica, conlleva a ser personas que contribuyan con conocimiento, con experiencia en ámbitos diferentes, en otros ámbitos. Entonces, creo que si todos colaboramos, hacemos una sinergia entre las diferentes partes, sociedad civil, academia, por supuesto también
las empresas que den la oportunidad a que si ya hay personas con discapacidad que hoy dicen, bueno, está bien, voy a estudiar mi carrera, voy a desarrollarme profesionalmente, pues ahora también que las empresas estén dando esta oportunidad, que yo he visto que sí pasa, que hay más incentivos fiscales, que hay otro tipo de cuestiones a nivel de responsabilidad social, de sostenibilidad de las empresas, que es justamente lo que hace que podamos seguir, digamos, uniendo los lazos de lo que se requiere para que las personas decidan estudiar y luego tengan dónde aplicar sus conocimientos, tengan dónde emplearse, le queda un minuto. Y tengan la oportunidad de crecer. Y bueno, la última pregunta ya para terminar mi intervención. El primer paso que diría, pues yo creo que ya mencioné muchos, el trabajar en sinergia entre todos los actores, pero además tener y nunca perder este sentido humanista, el sentido de la diversidad humana como un regalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Estefanía. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada Laura. Le recuerdo que tiene 15 minutos. Perfecto, muchas gracias. Yo también puse mi cronómetro para ser respetuosa del tiempo. Pues agradezco en primera instancia a las y los compañeros que compartimos este panel virtual. Gracias, Carlos. Gracias, Santiago. Gracias también, Estefanía, Andrés y, por supuesto, a nuestra intérprete de lengua de señas, Fernanda. Haciendo un énfasis en las cuatro preguntas que hoy detonan esta charla, es como haré mi intervención. En principio, hablar de necesidades prioritarias para favorecer la inclusión. Yo pondría en la mesa al menos seis que nos han funcionado desde el trabajo que llevamos desde el libre acceso por casi 33 años. En principio, el promover el artículo 8 respecto a la toma de conciencia, el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguimos hablando de inclusión cuando desafortunadamente solo lo encasillamos en el tema de personas con discapacidad. Y inclusión es un término que va más allá de solo hablar de discapacidad. Entonces, también ojalá seamos cuidadosos en estos términos. Al hablar de inclusión, pues pensemos en esta transversalidad que nos traza incluso desde una condición de discapacidad. En segundo punto y como acción, hablar de la diversidad, pero desde este abordaje, en efecto, donde las características individuales no se personalicen y son no sean las que determinen una condición de accesibilidad en una institución educativa, ¿no? Generalmente, cuando se llevan a cabo mejoras en muchos de los sectores, pues se toman como base una persona que generó alguna recomendación. Y hablar de diversidad e inclusión nos debe hablar de un todo, desde esta inclusión independiente de nuestra diversidad. También otra rama central es hablar de presupuesto, ¿no? Tenemos muchas acciones, emisiones, pero nos quedamos desafortunadamente muchas veces cortos o en papel cuando no se cuenta con un presupuesto para desarrollar todas estas acciones, ¿no? Se quedan en estas perspectivas unilaterales en las cuales el llevar a cabo la acción se ha quedado centralizada solamente el conocer, el estudiar, el mapear, el tener observatorios en foros, pero nos quedamos en esta primera parte del proceso. Invitar a las autoridades educativas que este trabajo sin duda no ha sido solo. El hablar desde el trabajo y la colaboración que se tiene en principio con los alumnos, con los estudiantes con una condición de discapacidad. Escucharles, consultarles desde la perspectiva de su opinión, no para delegarles la responsabilidad de lo que se lleva a cabo. Si bien es cierto, pensamos que las personas con discapacidad deben de respetarse su autonomía, pero a veces se queda solo en los discursos, en esta perspectiva en donde son los últimos en que entran en este proceso de escucha, en estos tomadores de decisiones. Démosle ya la vuelta a esta perspectiva en la cual los primeros en ser escuchados sean sus estudiantes con discapacidad, aquellos que integran la plantilla de los alumnados en los diversos sistemas educativos. También consultar el trabajo en las organizaciones de la sociedad civil. Durante estos años, y no hemos sido las únicas, somos más de las que estamos aquí reunidas sin dudas, es el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado, que han fortalecido y que han colaborado también como grandes actores e instituciones de alianza en este trabajo colectivo. No vamos solos ni tampoco podemos funcionar en soledad, más sí con este cúmulo de necesidades. También un reconocimiento y el impulso que tienen las familias. Muchos de los derechos ganados que hoy se llevan en estos sistemas universitarios son gracias a la lucha de las familias.
padres y madres, tutores o personas cuidadoras que han llevado a cabo este trabajo de la inclusión como demanda, como necesidad, en los cuales no solo queremos ser un porcentaje de escuelas especiales, de escuelas regulares o escuelas en las cuales las personas con discapacidad permanezcan encasilladas en un solo sistema, en una sola institución. Hoy en pleno 2022 las personas con discapacidad tienen el derecho a escoger cualquier escuela en la cual deben y pueden desarrollar su sistema educativo. Y por último, también dentro de estas necesidades, impulsar medidas y ajustes, ajustes razonables, medidas y acciones afirmativas, acciones de inclusión, en donde en efecto el suelo o el piso esté parejo para todes, y todes es todes. Otra de las funciones también prioritarias que mencionaba como pregunta dos es las estrategias. Me permitiría citar el trabajo que hemos hecho desde Libre Acceso e invito también para quienes no nos conocen que visiten nuestra página www.libreacceso.org. Nuestro trabajo tiene casi 32 años de funcionamiento, vamos por el 33, en la cual uno de nuestros pilares en nuestros objetivos o estatutos sociales es el trabajo con la academia, el trabajo con las instituciones, forma parte de nuestros estatutos sociales. ¿En qué sentido? Las organizaciones dependemos también de mucho del trabajo de futuros profesionistas. Y citaré al menos alguno de los ejemplos que hemos hecho desde Libre Acceso, como son con la Universidad Iberoamericana, que es una de nuestras anfitrionas, el trabajo que tenemos por más de 25 años, que es en espacios dignos, a través del Departamento de Arquitectura, en la cual se promueve que los espacios sean arquitectónicamente accesibles. Y claro ejemplo, pues también, como lo mencionaba hace un rato Estefanía, es predicar con el ejemplo y las instituciones como la Ibero, pues cuentan con una infraestructura accesible, accesible en la cual recibe prioritariamente personas con discapacidad motriz o se ha avanzado en accesibilidad arquitectónica, pero también ya se tienen otros elementos de diversidad. Otro ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la alianza que establecimos con la Facultad de Arquitectura, en donde hemos emprendido diversas acciones de inclusión de nueva cuenta en cuestiones de arquitectura. Otro ejemplo sería con el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, que por más de 13 años hemos emprendido el proyecto de colaboración denominado Arquitec. Esto con la Escuela de Arquitectura, en la cual de nueva cuenta se promueve que los futuros profesionistas de arquitectura conozcan la accesibilidad, accesibilidad desde principio, desde formación, no al salir y al ejercer ya una profesión como arquitectos, al contrario, desde su academia, desde el ámbito formativo y normativo, que conozcan la accesibilidad como pilar y no más adelante tener que estar evaluando, remodelando, llevando a cabo evaluaciones de accesibilidad, formando nuevos arquitectos y arquitectas conocedores del principio que es la accesibilidad. Otro ejemplo también sería Proacceso, Proacceso con la Universidad La Salle. Hoy los sistemas y proyectos tienen otros nombres, pero hace al menos 22 años empezamos con este proyecto en Proacceso con la Universidad La Salle Campus Ciudad de México. Y esto también detona y da pie para invitar a otras universidades, otros sistemas educativos. No podemos dejarnos o quedar centralizado en unas solas. Si en efecto queremos ejercer el derecho a la educación como lo marca la Constitución, pues también la educación debe ser pública, debe ser laica y que sea para todos, que sea para todas las personas y no solamente para quienes pueden pagar, porque desafortunadamente se ha centralizado a que muchas de las personas con discapacidad que llegan a un título universitario pues lo hacen a través de sistemas particulares, en donde en efecto los costos no son accesibles para muchos. También invitar a promover que desafortunadamente cuando las instancias o los espacios educativos no son accesibles, otra de las estrategias que han servido para el cambio es a través de quejas. Quejas ante las instancias, ya sea la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Locales, el CONAPRED, el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en donde las personas con discapacidad presenten estas quejas. Quejas que detonen un cambio administrativo, un cambio de presupuestos, un cambio de acciones. Por ejemplo, una de las quejas que se llevó a cabo con CONAPRED derivó que el Colegio de Bachilleres detonara en todos sus campus ubicados en la Ciudad de México ajustes razonables y acciones de accesibilidad, pero también se ha denominado en escuelas de educación primaria, educación secundaria, de padres y madres, cuidadores o tutores que han emprendido una queja ante estas instancias buscando un cambio. Otro ejemplo también que se ha llevado a cabo desde Libre Acceso es la visión de diversos diagnósticos a la Escuela Benemérita Nacional de Maestros,
en donde se piensa también en este sistema educativo y rompe estereotipos, ¿no? Pensar a profesores de una escuela tan importante como es esta en nuestro país, en donde incluso pueden ser no solo los estudiantes con discapacidad. Pensemos en profesores, en personal académico que puede vivir con una condición de discapacidad y en donde, efecto, la persona con discapacidad participa en los distintos roles. Pensemos también de nueva cuenta en la accesibilidad desde este principio que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde esta perspectiva de información, comunicaciones, arquitectura, también en cuestiones administrativas, en trámites. No dejemos, como ha sido el claro ejemplo de estos años, el que las personas sordas cuando queden en un sistema educativo son quien costean el pago de la interpretación de lengua de señas, porque seguimos contando con un número muy reducido de personal de intérpretes de lengua de señas que estén a nivel de nuestras universidades, que se cuente con esta facilidad pagada por la institución educativa, no por la persona que vive con discapacidad. Pensemos también en las opciones de ayuda que puede generar el dejar de pensar por el otro, el dejar hasta dónde puede o no hacerlo. Demos las facilidades para que incluso lleguen a un nivel universitario todas las personas con discapacidad y no se conviertan en un ejemplo de éxito cuando solo una mujer profesionista con discapacidad auditiva llega a la UNAM y se titula hoy en día en pleno 2022. Quisiéramos que fueran todos y que el embudo no se vaya haciendo cada vez más pequeño. Hablemos de accesibilidad desde esta perspectiva transversal, pero también hablemos de la prevención de discapacidad. Muchos de los ejemplos en nuestros sistemas universitarios generan y detonan otras condiciones de discapacidad. Demos una mirada a otros tipos de discapacidad que no han sido visibilizados, como es el caso de la discapacidad intelectual, o qué pasa con las altas cifras que hoy en día nos derivan y también nos acompañan atento a esta pandemia que aún no termina de la COVID. ¿En qué sentido? Las cifras de la discapacidad psicosocial van en aumento y siguen siendo las menos investigadas y también siguen siendo las menos atendidas. Y no pasemos mirando solamente la discapacidad desde esta perspectiva de una condición física o motriz. Hablemos de discapacidad en todos los tipos o todas las funcionalidades. Hablemos también de la experticia y la experiencia que se puede generar en las universidades a través de la emisión de bibliografías. Citaré orgullosamente un libro que se hizo con la Universidad Iberoamericana y el Departamento de Arquitectura, que al menos en el tema de accesibilidad es sumamente didáctico. Discapacidad y principios de diseño universal, que se generó por medio del arquitecto José Luis Gutiérrez Brespes. Es un libro que acerca a las personas que están estudiando arquitectura y a quienes no lo somos a conocer desde un formato didáctico el cómo deben ser lo más básico como los criterios de construcción para una rampa. También ya lo citaba hace un rato Estefanía, y gracias por ponerlo en radar. Incluso ni las mismas condiciones de discapacidad nos trazan y nos tratan igual a todas. Las mujeres con discapacidad son altamente discriminadas, son altamente vulneradas, pero también son altamente rezagadas en los sistemas educativos. No todas las mujeres seguimos teniendo en pleno 2022 este privilegio de un acceso educativo. Y es sumamente importante también considerar estas perspectivas. Y de nueva cuenta, si seguimos generando espacios educativos en los cuales le demos esta posibilidad, no construyendo barreras, que todas las personas con discapacidad lleguen a un ámbito profesional, tendremos a su vez la posibilidad de contar con personas con discapacidad en los diversos roles profesionales, que sean los futuros senadores, que ya tenemos, los futuros diputados, los futuros profesionistas, el médico con el que acudimos para tratarnos ante cualquier padecimiento. Y no sigamos sectorizando a las personas con discapacidad al autoempleo, solo hace estas estadísticas en donde ellos se convierten en sus propios jefes ante la falta de empleo, ante la falta de plantillas en efecto accesibles. Y detonaría, para un foro más, para ir cerrando con esto mi participación, en después que ya estamos en un ámbito educativo cubierto y complejo, ¿qué pasará también con la continuidad en este ejercicio de los demás derechos? ¿Las empresas están preparadas, las instituciones laborales para recibir a personas con discapacidad? ¿O seguimos dejando a las personas con discapacidad con estos títulos profesionales de nueva cuenta enfrentándose a otras barreras como son la falta de espacios accesibles? En salir y detonar acciones en las cuales, en verdad, el círculo de interacción en donde las personas con discapacidad participen en estos diversos roles. Pensemos en una ciudad incluyente, en una ciudad accesible.
pero principalmente en una ciudad que no discrimine, en un país que no sectorice y en donde tu condición de discapacidad no sea lo que te define. Dejemos de ir marcando a las personas de acuerdo a su diagnóstico o a lo que no pueden hacer. Al contrario, permitamos y no generemos entornos ni barreras que discriminen. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, licenciada Laura. Ahora cedo la palabra al ingeniero Santiago. Le recuerdo, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Parece que tiene su micrófono apagado, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues primero que nada agradecer por esta invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Iberoamericana también por tomar esta iniciativa de este observatorio. Creo que vale la pena hacer un notable reconocimiento en este sentido. Si les parece bien, voy a contestar estas tres preguntas basados en el tema de la educación superior, o sea, las necesidades, las estrategias y lo que se ha implementado y lo que a lo mejor falta por implementarse sobre ese tema. Voy a hablar como persona con discapacidad, como organización de persona con discapacidad, incluso como padre de persona con discapacidad, ¿no? Ya que en mi trayecto de estos 40 años en mi haber en mi silla de ruedas, pues muchos chicos con discapacidad pues me han tomado prácticamente como tutor, como mentor, como padre en todo su proceso. Incluso los que han alcanzado los niveles de terminar su educación superior. Entonces, me voy a permitir hablar sobre estas tres preguntas, dando mi punto de vista, que creo que sería importante, desde mi parecer, por muchas razones, ¿no? Aquí hemos escuchado en las dos expositores que me antecedieron la palabra, que hay temas importantes como es el tema de discriminación, el tema económico, el tema de accesibilidad. Y independientemente de que son muy importantes y que ha sido un factor que hemos puesto en la mesa durante 20 años, por ejemplo, ahí con esta Laura, junto con Federico Fleischmann, pues presentábamos estas iniciativas, te hablo de hace más de dos décadas, presentábamos estas inquietudes con respecto a esta falta o esta ausencia de las personas con discapacidad en la educación superior. Sin embargo, creo que siempre nos hizo falta como un clic, ¿no? De cómo llegar a cerrar ese círculo de propuesta para que finalmente las universidades entraran al tema. De hecho, te puedo decir que ahorita Vida Independiente está trabajando por lo menos con una media docena de universidades del país en diversas alternativas para llegar a tener, por ejemplo, una población con discapacidad más fluyente dentro de sus estructuras, ¿no? Con la UAP, con las autónomas de los estados, con los maristas, etcétera. Estamos prácticamente en todo el país trabajando este tema. Y te puedo decir que desde nuestro punto de vista, es más el problema más fuerte y más fehaciente a nivel cultural. Puede llamársele de otro nombre, a nivel social o de otras maneras. El tema es que los 7 millones que, por ejemplo, tenemos, estamos focalizados a través del INEGI como persona con discapacidad, o sea, no tenemos una cultura de inclusión educativa, por mil razones, ¿no? Pueden ser culpa por una parte por nuestra población con discapacidad, por otra parte la culpa de la población del resto de la sociedad, de cómo nos ven, cómo nos tratan, y nosotros como persona con discapacidad, que no la creemos, ¿no? Que no la creemos y vamos cargando esas losas
que finalmente nos van bloqueando todas las posibilidades de llegar a tener esa aspiración y poder romper todas las barreras, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de transversalidad, en ese punto, o sea, una persona para llegar al punto de la educación superior es importante cruzar y romper barreras sociales, culturales, económicas, de todo tipo. Y la única manera es cuando a la persona le llega o le cae el peine de todo esto. Entonces, esa misma persona se va transformando en todo un guerrero, en ir viendo cómo puede hacerse de una forma de vida económica que le permita incluir y luchar, ¿sí? Que cada día que se levante con esa motivación para ir a la universidad, a ir a romper las barreras arquitectónicas, a ir a concientizar, a ir a bailarle bonito a toda esa estructura de educación para que se confluya esto. Ese es el punto. Si, por ejemplo, si te das cuenta ahorita a cualquier parte del país que estamos asistiendo a través de las redes de comunicación de nosotros, o sea, llegamos a un municipio y se harta, entre comillas, de personas con discapacidad que dicen, oye, Santiago, yo quiero hacer esto. Yo quiero transformarme a mí mismo a través de mí mismo y no a través de a lo mejor un programa o de algo externo. Ese algo externo es importante, pero solo va a ser ese complemento de lo que yo aspiro. Entonces, ese es, yo creo, que el punto donde no hemos fluido nosotros como persona con discapacidad. ¿Qué es lo que debe de hacer en este caso las universidades o quien sea para poder motivar todo esto? Es trabajar conjuntamente con nosotros para ver cómo podemos generar un camino profesional entre ambos para ir generando esa cultura. Yo te puedo decir en estos momentos con toda la seguridad, por ejemplo, de que plazas para personas con discapacidad, o sea, tenemos de sobra como oferta a vida independiente, ¿no? Decenas de empresas internacionales nos dicen, ¿dónde están las personas con discapacidad que necesitan trabajar? Los pocos que vamos preparando inmediatamente los absorben. De hecho, ya no llegan ni hasta finalmente a incluirse laboralmente a donde les teníamos la propuesta. ¿Por qué? Porque en el camino ya los tomó una empresa y ya los chupó y ya me los quitó. Entonces, eso es algo que pasa exactamente con el tema de la falta de inclusión o la falta de población con discapacidad en la educación superior. Y eso es en lo que está trabajando Santiago como persona con discapacidad, vida independiente como fundación, incluso como padre. O sea, a nosotros nos consta de que una persona con discapacidad es capaz de hacerlo. El problema es cómo generar eso. ¿Quién tiene que generar, quién tiene que llenar esa población en las universidades? Nosotros mismos. Y si nosotros mismos no asumimos esa responsabilidad, ustedes como universidad van a ser totalmente insuficientes, el presupuesto, lo que ustedes quieran. ¿Cómo tenemos que hacer las universidades, por ejemplo, accesibles? Pues nosotros mismos, ¿cómo? Asistiendo, acudiendo, tocando puerta y haciéndolo. Eso es justamente en lo que nosotros trabajamos y en lo que quiero proponer en este observatorio, que desde este momento se genere ese compromiso de continuidad y que no solo sea el día de hoy, el día de mañana, el trabajo de cómo vamos a hacerlo. Nosotros como Vida Independiente, que somos población con discapacidad, estamos dispuestos a picar piedra en ese sentido, ¿no? Como lo están muchos chicos en estos momentos, están subiendo de nalgas en universidades para poder continuar con sus estudios en las escaleras. ¿Y qué le está diciendo todo el resto de la población, del alumnado, y qué les está diciendo a ellos como profesionales? Tenemos que hacer accesible esto. Si no, va a pasar el mismo comentario que le hacían, por ejemplo, a Federico en el Libre Acceso hace muchos años. ¿Para qué hacemos accesible este restaurante si no vienen personas con discapacidad? Entonces, ese movimiento y esa acción la tenemos que generar nosotros mismos. De lo contrario, pues esto no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ese es el punto y es la respuesta que quiero dar a esas tres preguntas a este observatorio.
o sea, que el compromiso se tiene que dar, que empecemos a generar, si quieren ustedes, una ruta crítica, un calendario de acciones que vayan permitiendo, por ejemplo, el acercamiento. ¿Qué tienes tú como profesional, como universidad? ¿Qué acción tienes para poder acercarme a la persona con discapacidad? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer también para cerrar ese acercamiento y empezar a analizar propuestas que a lo mejor nos vamos a equivocar al principio, a lo mejor van a irse corrigiendo a través del tiempo, pero esto tiene que ser ya constante y permanente, este seguimiento. Y este seguimiento que se dé a través de indicadores, a través de estadísticas, a través de protocolos, a través de lo que ustedes nos indiquen, y nosotros al mismo tiempo hagamos esa propuesta para que si el error se está dando, ese error sea asumido por primero, principalmente por la persona con discapacidad, para poder decir, pues la regué. Porque normalmente siempre decimos a términos generales, tiene que estar la persona con discapacidad. Pero en la discapacidad también a veces tenemos una visión nula. No tenemos esa visión abierta porque no tenemos la preparación académica, porque no tenemos la experiencia adecuada y a lo mejor estamos solicitando cosas que nomás están siendo un solo paliativo. Entonces es importante que tengamos, por ejemplo, ya un trabajo permanente para ir generando un grupo profesional que se dedique a esto y que al mismo tiempo que estás exigiendo, entre comillas, a las universidades o a los presupuestos, exigiendo a la misma persona con discapacidad. Si tú no asumes esa responsabilidad, no va a ser posible. Hay universidades ahorita que puedes mencionar, a lo mejor con los que los podemos contar con el dedo de la mano, que están totalmente accesibles. ¿Y dónde está la persona con discapacidad? ¿Dónde estamos nosotros? Eso yo le grito a todos mis grupos, a mi gente, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estás haciendo tú para ganarte eso? No puedes tener esa. Si hablamos de la propia convención y todo lo demás, yo estoy totalmente de acuerdo y trabajo a la par con la convención, pero yo le adiciono a la propia convención de que no puede haber un derecho si no hay una responsabilidad. Y si leemos la convención, no vemos una sola palabra donde digas la persona con discapacidad tiene la obligación de hacer esto. Y no es porque yo quiera ofender, es porque si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr. Yo ya se los demostré al mundo. Ahorita estamos en más de 16 países y no ha habido en un país donde dicen efectivamente, Santiago. Y la misma persona con discapacidad, cuando empieza a ver el beneficio desde el punto de vista de la visión que nosotros le aplicamos, dicen, esto es lo que yo quiero, Santiago, esto es lo que yo buscaba. O sea, yo ya esas puertas que tengo que tocar, las tengo que tocar. Así como hay gente negativa, gente que rechaza, hay gente abierta, hay instituciones abiertas que están dispuestas a hacerlo. Pero si no lo hacemos nosotros, como los directamente involucrados, no lo va a hacer nadie. Ese es algo que tiene que quedar más que claro. Deja ver, me quedan 2 minutos. Entonces, eso es lo que quiero proponer en este sentido. Como organización, que nos comprometemos a trabajar con este binomio que está ahorita de universidades directamente, con la Universidad Autónoma Metropolitana, con la Ibero, para sí darle continuidad y ver realidades y ver quién efectivamente está fallando en este sentido y quién se tiene que poner las pilas. Si tu universidad, tú gobierno, en dado caso de que sea que le corresponda algo, o tu persona con discapacidad. Y verán que los resultados van a ser muy diferentes. La afluencia y la iniciativa va a ser esto. La persona con discapacidad culturalmente cree que no va a lograr nada y por lo tanto pues se dedica al confort, a estar en su casa, a hacer todo lo demás y entender cosas tan negativas que a lo mejor no las inculcaron la propia sociedad o el resto del mundo. Pero eso es algo que tenemos nosotros que desprendernos. De lo contrario, no lo vamos a lograr en ese sentido.
Esta es mi participación y mi comentario, ¿no? A lo mejor está un poco fuera de contexto de todos los demás, pero eso es lo que normalmente hago y eso es lo que normalmente le ha funcionado a esta filosofía de vida independiente. Y pues, ¿qué más? Más de que decir, sí se puede. No hay otra alternativa, no hay varita mágica, no hay presupuesto, no hay fundaciones, no hay universidad si nosotros no estamos a la par. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos su participación. Por último, tenemos la participación del maestro Andrés. Le recordamos que tiene 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me permití hacer un texto y retomar de alguna manera las distintas preguntas que se nos formulan como guía. Me da un gusto especial la convocatoria a este foro que surge y vincula a la academia, pero que tiene retos que van más allá de su ámbito. De ahí la importancia de esta mesa de diálogo que en sí misma destaca la urgente necesidad de la vinculación entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad. Nos sentimos honrados al compartir este panel con organizaciones tan importantes como Ampubalia, Libre Acceso y Vida Independiente México, así como con el compañero de Libero. Al respecto, hemos tenido oportunidad de trabajar con compañeros de Vida Independiente México, cuyo fundador y presidente nos acompaña, y hemos constatado el valioso y enorme trabajo que desarrolla esta organización de importancia nacional e internacional, entre otras cosas, empoderando y generando condiciones para una vida independiente a partir de los sujetos mismos. En un contexto por demás adverso, incluso agresivo, en materia de accesibilidad y aceptación social. Yo soy Andrés Moctezuma y represento a La Ventana Arte Incluyente, un proyecto universitario que nace de otra iniciativa que tuvo dos décadas de vinculación y trabajo con comunidades mixtecas, zapotecas y celtales principalmente, y que finalmente constituyó una rica y fructífera labor basada en el intercambio de saberes. Un intercambio de saberes entre la comunidad indígena y la comunidad universitaria en aras de transformar la realidad. Ahora vemos en este foro y en los que vendrán posteriormente, así como en la creación en proceso del Observatorio sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad, OBINDI, la oportunidad de establecer este gran intercambio de saberes entre organizaciones con distintos perfiles mancomunadas ante la preocupación del fenómeno de la exclusión y con el reto de contribuir a la construcción de una universidad y de un México incluyente. En 2014 surgió nuestro colectivo como un proyecto universitario abocado a trabajar desde el ámbito artístico sobre la problemática que afecta a este amplio sector de nuestra sociedad y que como minoría ocupa el siguiente lugar en importancia después de las comunidades indígenas. Somos una ventana, pues nos interesa acabar con la invisibilidad que priva en torno a las personas con discapacidad, una población en el país casi tan numerosa como toda la que habita la Ciudad de México. A la vez, de acuerdo con los primeros datos que arroja el observatorio OBINDI, 2 de cada 10 hogares en México tienen algún miembro con discapacidad. Estos datos provocan sorpresa. ¿Cómo es que si son tantos no los vemos? Y en efecto, a muy pocos de ellos los presenciamos en la calle, en la universidad, en el trabajo, en el parque, porque hemos edificado una vida social llena de obstáculos, de barreras físicas, comunicacionales, organizativas y una cultura que acepta la exclusión y la discriminación como normalidad. Por ello, quienes tienen limitaciones motrices, visuales, auditivas, intelectuales, y los vemos en estos espacios, es porque se trata de verdaderos guerreros y guerreras. Y como señala el ingeniero Santiago, a la vez de guerreros, son maestros que invitan a
no esperar a que esté el piso parejo para comenzar a salir de sus casas. Destacamos aquí, en efecto, que en efecto las familias suelen jugar un rol fundamental para que sus miembros con discapacidad participen en la vida social y ejerzan el derecho a la ciudad, la educación, el trabajo y el esparcimiento. No obstante, esas posibilidades están correlacionadas con el estatus económico de las familias. Y otro dato relevante que reporta los estudios iniciales del Observatorio Ovindi es que al menos el 56% de los hogares con un miembro con discapacidad vive por debajo de la denominada línea de pobrezas por ingreso. Como asociación, también somos una ventana, pues estas representan una dimensión que comunica un espacio interno con otro exterior y viceversa. Hacia adentro, trabajamos impartiendo talleres y promoviendo actividades en espacios donde participan personas con discapacidad. Utilizamos las prácticas artísticas con el fin de fomentar la conciencia y el empoderamiento de los participantes, buscando generar materiales que expresen problemáticas, demandas o que destaquen las aportaciones culturales propias de estos grupos. A la vez, en la ventana trabajamos hacia afuera, hacia la sociedad, pues es esta finalmente la que tiene que transformarse, la que debe abandonar el estigma de la normalidad basada en un prototipo de ser humano, estigma que deja fuera de la vida social a amplios grupos de nuestra sociedad que no cumplen con el requisito de la normalidad impuesta. A esta situación nos referimos cuando señalamos que es la sociedad la que sufre discapacidad. Discapacidad de no reconocerse en el otro, la discapacidad para generar opciones para todos y todas, la discapacidad de no reconocer lo que la ciencia reconoce y aplaude en otros ámbitos, el hecho de que los seres humanos somos diversos y como en el caso de la flora y la fauna y de otras materias y del propio universo, es esa diversidad una condición de existencia. La especie humana no existiría como tal sin la premisa de la diversidad, por lo que lo normal es precisamente lo diverso y las aspiraciones de cualquier ser humano al margen del lugar que ocupe en esa diversidad debe contar con las mismas oportunidades de vida, desarrollo, independencia y plenitud que los demás. La Ventana Arte Incluyente, que es a la par una asociación civil no lucrativa, ha contado con el invaluable apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como de otras organizaciones civiles y públicas. Nuestro quehacer, por una parte, se inscribe en las cualidades pedagógicas del arte, sin embargo, no nos interesa generar actividades para entretener, sino aquellas que propicien el conocimiento, la reflexión y que abonen a la transformación excluyente del entorno. Ofrecemos en este foro nuestra experiencia, nuestro trabajo y manifestamos nuestro interés por estrechar los vínculos con los participantes en este foro y con quienes comparten este compromiso. La Universidad Ante la Inclusión es un foro que nace, como decíamos, en un principio de la academia, pero que va más allá, pues es el reto. Pues el reto no es solo transmitir y generar conocimientos específicos en este tema que contribuya a conocer de cerca la problemática, se trata de ir más allá, de tal forma que no solo se pueda definir caminos para transformar la realidad, sino que se emprenda la tarea misma de la transformación y para ello es necesaria la vinculación, no solo con otros pares universitarios y con otras instituciones involucradas en esta temática, sino con las organizaciones de la sociedad civil y con los activistas. El conocimiento teórico que aspiramos generar tendrá que articularse con la experiencia y el conocimiento empírico y teórico de las organizaciones civiles y con la filosofía y ética de los derechos humanos. Por ello hablo de las posibilidades de establecer este gran intercambio de saberes en aras de impactar la realidad y no solo de explicarla. Como miembro de la Ventana Arte Incluyente y académico de la UAM, he visto cómo el tema de la inclusión se viene posicionando en las agendas públicas en México.
Hoy en día, un ejemplo de una institución que ha dado pasos significativos para la inclusión es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las universidades públicas, pienso yo, están en condición de ser verdaderos ejemplos, instituciones que estén a la vanguardia de las exigencias de los nuevos tiempos y que sean modelos para seguir en materia, modelos a seguir en materia de transparencia, eficacia administrativa, honestidad, justicia y en materia de equidad, generando entornos para su no supeditar implícitamente la posibilidad de realizar estudios a una determinada condición corporal. La inclusión educativa ha dejado de ser una demanda social y hoy en día es ya un mandato legislativo. El construir las vías para que dicho mandato se cristalice en la realidad es un reto imprescindible e inmediato. Afortunadamente, este foro pone de manifiesto el interés de diversos académicos de todas las unidades de la UAM, de los colegas del Ibero, y dará cuenta de los trabajos de las diversas comisiones universitarias de inclusión recientemente creadas, así como de propuestas de políticas operativas inclusivas que se están generando y aprobando en los cuerpos colegiados. El reto de hacer de la UAM un espacio inclusivo es grande, con tareas quizás obvias para el corto plazo, pero también con tareas que, por su complejidad, la falta de diagnóstico y metodologías, precisan de un mayor análisis y del diseño de estrategias que conviertan en realidad lo que no puede seguir quedando como un enunciado retórico en la legislación. Por otra parte, dentro de la convocatoria a este foro y de la creación del Observatorio sobre Inclusión de las Personas con Discapacidad, está muy presente las propias autoridades de las instituciones convocantes, por lo que se suma a lo anterior la voluntad política de nuestros rectores. Como colectivo artístico, abogamos por un cambio de cultura radical que rompa con la otredad que excluye y segrega, un cambio que nos hable de la estética de todos los cuerpos, de las expresiones culturales de quienes han creado otras alternativas de arte y comunicación, un cambio cultural que eduque nuestra mirada a la diversidad del ser humano, de tal forma que el otro diferente sea parte de nuestro paisaje social cotidiano y del nosotros y del nosotras. En particular, respondiendo a una de las preguntas, nuestro colectivo ha promovido en espacios universitarios una serie de propuestas para incidir en la actividad y en la programación cultural que cada unidad tiene. En ese sentido, estos espacios culturales han recogido propuestas para reflejar esta condición de diversidad. Hemos promovido talleres demostrativos de arte incluyente destinados principalmente al alumnado, buscando romper este gran muro que ideológicamente nos separa, ¿sí? Si hablamos de un grupo artístico que está tocando el tema de la discapacidad, pensamos que solo está dirigido a las personas con discapacidad. Si convocamos a un concurso que tiene un tema de discapacidad, los alumnos sin discapacidad no participan porque no se sienten convocados. Ese gran muro tenemos que derribar, ¿sí? Ese gran muro es un reto cultural. En alguna de las reuniones hemos hablado incluso de promover una revolución cultural para mirarnos de otra forma. Finalmente, cierro acudiendo a nuestro lema, que es un lema visionario: somos una casa abierta al tiempo, y hoy en día
sin duda es tiempo de inclusión. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Andrés por su participación. Me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con lo que acaban de exponer. Cualquiera de ustedes pueden contestarla o pueden levantar la mano para contestar de forma sucesiva, ¿de acuerdo? La primera pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar a la sensibilización de la sociedad para la visualización de las personas con discapacidad, evitando partir de un discurso paternalista que promueva su inclusión y no solamente, y hacerlos ver como merecedores de derechos y no como personas que requieren algún tipo de atención especial? Maestra Estefanía. Gracias. Desde mi perspectiva, empiezo también con la forma en la que podemos visibilizar la discapacidad, por ejemplo, en la publicidad. Cuando vemos a las personas que están teniendo algunos logros, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos es una referencia muy interesante. Vemos a las personas ganando medallas, batiendo récords, y eso es una imagen de la persona con discapacidad empoderada, logrando sus metas, alcanzando sus sueños. Desde el mismo ámbito académico, profesional, ver también a esas figuras de personas con discapacidad que tienen éxito en sus campos de profesión, en sus estudios, que sean investigadores científicos, arquitectos, abogados, en fin, que podamos visibilizar desde la comunicación, la publicidad, a la persona con discapacidad como una persona de éxito, como una persona que está alcanzando sus metas, que está cumpliendo su propósito, que pone al servicio de los demás sus dones, sus talentos. Entonces, esa es una forma de mostrar la discapacidad desde el lado del empoderamiento, no desde el lado de la víctima, no desde el lado de que la persona hay que tenerle lástima, sino más bien desde un espacio del tiempo donde puedas ver a esa persona con discapacidad como un agente de cambio, como una persona que propone, que contribuye, que comparte su conocimiento, sus experiencias de vida y que puede entonces mostrar ese cambio a la sociedad. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestra. Licenciada Laura. Sí, pues desde el modelo en que abordamos el tema de la discapacidad, que ya lo pensemos desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva social y lo que las generaciones previas a nosotros nos han puesto bajo estos dos estereotipos, ¿no? O los que no pueden hacer nada o los que son superhombres y supermujeres que lo hacen todo. O sea, les pensemos desde una perspectiva de personas con discapacidad en esta perspectiva de diversidad y que harán todo lo que igual que el resto de la población, sin barreras, se permita que desarrolle, ¿no? Porque muchas veces estas altas capacidades se enteran y se promueven porque de nueva cuenta no tenemos un entorno igualitario o equitativo, ¿no? Vamos construyéndole barreras a unos y no nada más desde la autoadscripción a una condición de discapacidad, ¿no? Asumiendo otros roles y otras características o otras diversidades. Entonces, desde el modelo y de nueva cuenta, definitivo, quitarle nuestro estereotipo el tema de enfermos o personas minusválidas o discapacitadas, o sea, estos términos que nos han acompañado a lo largo del tiempo. Son personas y de ahí para adelante. Muchas gracias, licenciada. Tomando en cuenta las alianzas creadas por sus diferentes instituciones o sus diferentes asociaciones, ¿cuál consideran que podría ser el primer paso que debería dar una asociación que está surgiendo recientemente con alguna necesidad en particular para acercarse a las diferentes instituciones que permitan la visualización de las personas con discapacidad? Maestro Andrés, por favor. Sí, bueno, al menos del lado de nuestra experiencia, lo que observamos es, digamos, el considerar a estos dos ámbitos y esta idea del intercambio de saberes, ¿no? En ese sentido, la vinculación
se presenta como un elemento fundamental, ¿no? El realmente conocer qué hace la universidad o las universidades vinculado a este tema, ¿no? Que va desde lo tecnológico hasta la filosofía, ¿sí? O sea, hay un debate filosófico que reclama que la filosofía aún no da respuesta certera, ¿no?, a qué es el hombre, ¿no? Bueno, y por otro lado, esta necesidad de conocer también el funcionamiento, las experiencias que tienen las organizaciones de la sociedad civil, las necesidades, ¿no? Y en ese sentido, abriéndose estos dos grandes abanicos, vamos a poder identificar cabos que en algunos casos se van a amarrar en forma simple, que en otros casos va a ser más complejo, ¿no? Entonces, yo sí siento que una de las tareas importantísimas del observatorio es generar esta condición de vinculación de redes, ¿no? Es increíble que a estas alturas no tengamos una gran red y con todos nosotros adentro, sin embargo, hay esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Recordemos, yo también, que fui invitado a este foro, y que está, obviamente, en nuestras mentes, está haciendo esta convocatoria para hacer un movimiento nacional. Entonces, en ese sentido, el conocernos nos va a permitir vincular ya opciones de trabajo concretas, ¿no? Y eso lo retomamos de esta experiencia que tuvimos con las comunidades indígenas, donde fue un proceso, pues, muy importante, donde aprendimos precisamente a ver no qué necesidades hay, sino qué necesidades son realmente, como dice Santiago, ¿no?, aquellas donde hay una voluntad para cambiar, ¿no? Y por otro lado, qué opciones podíamos desarrollar de vinculación con la universidad para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Entonces, yo empezaría por esa gran necesidad de vincularnos, conocernos, establecer estas redes, ¿no? Muchas gracias, maestro. Maestra Estefanía. Gracias. Quiero compartirles que grandes proyectos que hemos desarrollado en Ampubalia casi desde su fundación han sido por la vinculación con la academia, tanto para poner proyectos sobre la mesa con estudiantes de diferentes carreras universitarias para que desde esa nueva perspectiva nos permita entonces generar soluciones innovadoras, creativas, al servicio de las personas con amputación. Y también que para los estudiantes sirve como un laboratorio o como un espacio de investigación y de acercamiento con la población vulnerable, para entonces generar esta empatía social, generar esta conciencia de todas las cosas que pueden proponer a partir de esa formación académica en adelante, hacia la vida profesional. Entonces, yo considero que el acercamiento con las universidades es una alianza que tendrían que priorizar si quieren llegar más lejos, si quieren realmente generar incluso documentar la información, generar nueva investigación científica. En el caso de las prótesis, con la Ibero ha habido un acercamiento muy importante desde la investigación, desde las propuestas que se pueden desarrollar para mejorar la calidad de vida de las personas con amputación. Y bueno, pues hay muchos ámbitos que podemos ir cubriendo cuando colaboramos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. También tenemos algunas preguntas hechas a través de las redes sociales. A través de Facebook, Lupita Gallegos nos pregunta, bueno, felicita a todos en la mesa, y pregunta a Vida Independiente, ¿cuáles son las universidades donde están trabajando y cuál es el programa que trabaja? Ingeniero, por favor. Perdón, dicen el burro no sabe de freno. Entonces, te comento, estamos trabajando con universidades, por ejemplo, con la Benemérita Universidad de Puebla. Estamos trabajando con las universidades, la Marista en Yucatán.
hemos trabajado con la UNAM, incluso en tiempos anteriores estuvimos haciendo algunas acciones con la Ibero, con la NAWA, con la Salle, con la Universidad del Valle, por ejemplo, el rector institucional, Bernardo, se me escapa el apellido, decía, a las únicas clausuras que vengo es a los diplomados que tiene Vi Independiente junto con FADI, aquí en la universidad. Dicen, 4 años he ido porque verdaderamente veo el interés, y como la población de las generaciones que salían de ahí eran exclusivamente todas personas con discapacidad, pues se daba el interés con autónomas, por ejemplo, con el Estado de México, con en el Estado de Nayarit, en muchas, o sea, se me escapan, pero por lo menos es con una media docena. ¿Qué acciones son las que emprendemos? Son diferentes, en algunas les interesa inmediatamente ver el tema de la accesibilidad. Incluso recuerdo que en una reunión, una toma de posesión de un presidente, estaban prácticamente una docena de rectores en esa toma de posesión, para no señalar en cuál fue. Recuerdo que nos decían, oye, pues yo voy a ofrecer el 30% de las becas a personas con discapacidad. Y alguien comentaba ahí, no, pues ¿por qué el 30? ¿Por qué no el 100%? ¿No? Y se daba, y ahí es donde empezaba yo a visualizar ese tipo de acciones que teníamos que emprender, porque aun cuando dijeron, ok, el 100%, aún así no acudieron a las universidades. Entonces, ahí yo creo que el tema que trabajamos con ellos es cómo generar el trabajo profesional de investigación de lo que tú quieras de la universidad para poder motivar a ese ser humano que tiene una discapacidad para que diga, me vale y salgo a la calle y como se ve, no importa que sea. Entonces, es lo que estamos trabajando ahorita con las universidades. Estamos trabajando, por ejemplo, con Río Arronte, trabajamos un proyecto donde ya queremos generar una cultura de cómo el sector salud se debe de acercar a la población con discapacidad. Es increíble, pero vamos a visitar a las personas con discapacidad, un doctor, y nos trata, o sea, de repente te empieza a revisar y te dice, ¿hay dolor? Pues, ¿cómo va a haber dolor si no siento mi cuerpo? Ahí es donde dices, ¿frente a quién estoy, carajo, no? O párate y súbete a la plancha para tomarte radiografía. Y dice, ¿cómo voy a parar? Si me parar, te aseguro que ni vendría aquí, ¿no? Entonces, esa mala comunicación desde el punto de vista profesional salud hacia la persona con discapacidad. O sea, tenemos que ir rompiéndola de una forma u otra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajar con universidades para que las siguientes generaciones del sector salud se dirijan hacia nosotros de la forma correcta, adecuada, para poder yo asistir. Entonces, eso es algo que estamos generando a través de las universidades. Perdón por haberme extendido, pero creo que vale la pena. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. A través de YouTube, Renata Noris nos pregunta, ¿dónde puedo dar más aportes al observatorio? Bueno, no se pierdan el día de mañana, se dará inauguración formal a Lobindi, que contará con su página oficial. Ahí van a poder hacerse aliados del propio observatorio. La intención es que se apropien de este observatorio y que sean capaces de poder publicar, aportar, hacer conocer sus asociaciones civiles, etcétera, todos los temas relacionados con discapacidad. Esa es la finalidad del observatorio, por lo tanto, los animamos a que se lo apropien. Por último, Gusano Colibrí Albañil del Reino comenta, es urgente que quieran escucharnos, que la cultura y sociedad se abra y nos deje ejercer nuestro derecho a expresarnos, a opinar, a proponer y a que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta, principalmente la accesibilidad cognitiva en relación a las personas consideradas con discapacidad intelectual. Soy Quetzal y tengo 19 años, estudiante de cuarto semestre de bachillerato. Socialmente se me considera persona con discapacidad intelectual. Una de mis características genéticas es la trisomía 21, nombrada comúnmente como síndrome de Down. Justo como mencionaba la licenciada Laura, hay que visualizar la discapacidad en toda su diversidad, no solamente la discapacidad motriz es importante, todas las otras formas de discapacidad también requieren ser
visualizadas y por lo tanto también requieren intervenciones oportunas. Muy bien, para terminar les vamos a pedir a nuestros ponentes que nos hagan una última intervención de 3 minutos para hacer el cierre con sus reflexiones finales. Iniciamos con la maestra Estefanía. Gracias. Pues me quedo con varias de las observaciones que compartieron cada uno de los líderes que participan en esta mesa y que las acciones que vamos a lograr las vamos a lograr en conjunto, que si nos unimos, si proponemos, si nos volvemos también voceros, las personas con discapacidad, de los temas relevantes que nos interesa cambiar, eso también va a ayudar a generar cambios en la sociedad. Coincido también en que trabajando de la mano, sociedad civil, academia, es como vamos a lograr que las personas con discapacidad tengan esta inclusión, no solamente para la discapacidad física, sino para todas las otras discapacidades, y que también haya esta cultura dentro de las instituciones, esta, de parte de los profesores, de parte de los administrativos y de todo lo que se tiene que regir dentro de una universidad para considerarse incluyente. Me encantó el término que mencionó Laura Bermejo, el libre acceso, que la inclusión en realidad tendríamos que hablar ya de un todo, no de dividir a la discapacidad y a las personas convencionales en general. Todos podemos aportar, todos podemos contribuir, y el llamarnos personas, independientemente de las cosas que queramos hacer o de las carreras en las que nos queramos formar. Pero bueno, también hay un genuino interés de parte de las personas con discapacidad de levantar la voz, de proponer cambios, y bueno, creo que al permitirnos compartir en un foro como este nuestra perspectiva, pues eso abre caminos, abre puertas, y que eso sea escuchado y puesto en práctica. Un plan de acción concreto que nos lleve eventualmente en unos años a poder ver más personas con discapacidad en puestos laborales, en puestos directivos, ¿por qué no?, o en cargos políticos de alta envergadura. Entonces, pues simplemente permitir que se abra esta oportunidad en la academia para la inclusión de personas con discapacidad. Y bueno, muchísimas gracias. Los invito a leer un libro que publicamos recientemente en Ampubalia, que es un libro con la historia de éxito de 33 mujeres con amputación de 11 países diferentes. Es un referente de cómo vive una mujer con amputación, y es en distintos países del mundo, la mayoría latinoamericanos. Entonces, para un tema como este, nos abre la mente también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Estefanía. ¿Nos puede proporcionar sus redes sociales para que pudieran contactar con su asociación civil, por favor? Claro, es Ampubalia. Nos encuentran en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Y página web es www.ampubalia.org. El correo electrónico es contacto@ampubalia.org. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la licenciada Laura, por favor. Y muchas gracias. Pues, en efecto, cuando hablemos de accesibilidad, el compromiso que cualquier acción que desarrollamos tiene que ser accesible. Accesible para todas y con todos, ¿no? Física, arquitectónica, intelectual, también para las personas con discapacidad intelectual a través de la accesibilidad cognitiva, en información, en comunicaciones. Un ejemplo hoy es este foro, que gracias a Fernanda, nuestra intérprete, pues está llegando también al acceso de la comunidad sorda, y que justo no sean prácticas ni de momentos ni de buenas voluntades. Se vea desde este derecho a la accesibilidad, y cuando se violenta este ejercicio, pues se habla de una discriminación. Agradecer también el aprendizaje de mis compañeros de panel, que siempre es un gusto tener también esta interacción con otras organizaciones, porque somos un cúmulo de ayuda, un cúmulo de esfuerzos, un cúmulo de visiones, y así ha funcionado también este tema de la discapacidad, ¿no? Compartiendo nuestras diversidades con un fin común, que es la inclusión a personas con discapacidad. Agradecer también este espacio a la academia, porque justamente en conjunto, estos diversos actores, estas diversas partes, y principalmente también que las personas con discapacidad sigan, como lo mencionaba Estefanía, alzando la voz, demandando, sean los tomadores de derecho, que sean las personas quienes exijan hoy en día las acciones, los derechos que les corresponden, y también pues agradecer de parte del Libre Acceso la invitación al espacio, y quedamos a su orden. La página es www.libreacceso.org. Pueden consultar todos los servicios
facilidades, trabajos que hacemos y bueno, también destacar que nuestra página está en un formato de accesibilidad digital o accesibilidad web accesible, que esto también es prioritario para que la academia lo lleve a cabo, ¿no? Hablar de estos servicios digitales en formatos accesibles. Y nuestras redes sociales son tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube, es @libreaccesoac. Encontrarán de referencia en la foto del perfil el logotipo de la organización. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, licenciada. Le damos la palabra al ingeniero Santiago, por favor. Según lo había quitado ahora, te digo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, lo que te comento de principio es que ojalá y esto se haga tangible, ¿no? Puede ser un centímetro de lo que falta por recorrer, pero que se haga tangible. ¿En qué sentido? Es que este observatorio no se quede ahí estancado. Nosotros, como BI independiente, estamos dispuestos a colaborar y hacer lo necesario, lo propio para que esto confluya y tengamos directamente después resultados y no solamente algo teórico, algo en una simple reunión, etcétera, ¿no? A mí me queda más que claro que el tema de la inclusión a la educación a una persona con discapacidad es dar vida. De lo contrario, va a estar sujeto a acciones de migajas, de limosnas, de misericordias, de dejarse morir, de suicidarse, de hacer un infierno con la familia, etcétera. Entonces, este es el camino correcto para poderle cambiar la vida a millones de mexicanos que en estos momentos están en este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y yo estoy seguro que a través de estas estructuras profesionales como es la universidad, tanto la Ibero como la Metropolitana, podemos hacer grandes cosas y en eso nosotros estamos dispuestos en todos los sentidos. Pongo a disposición toda esta experiencia que tenemos en BI Independiente en estos 40 años y de los líderes que están escuchándome o me van a escuchar durante el transcurso del día de BI Independiente, que están dispuestos a colaborar directamente para poder decir, cambiamos una vida, y te aseguro que este observatorio valió la vida, pero vamos a cambiar un chingo, ¿no? Como decimos aquí nosotros en nuestro vocabulario. Entonces, por ese lado, pongo a disposición toda la experiencia de BI Independiente, así como lo comentaban los que me cedieron la palabra. Tenemos dos libros ya ahorita que pueden ser un factor fundamental ya y que se pueden encontrar ahí en la página en electrónico y que los pueden bajar y que ya vamos incluso por el tercero ya con este tipo de innovaciones y me gustaría que en este tercero entrara este observatorio directamente, ¿no? La página de BI Independiente es www.biindependientemexico.com y pueden encontrarnos también en todas las redes sociales y pues, ¿qué les puedo decir? A las órdenes y ojalá y esto no quede solamente en una buena intención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Y por último, le pido al maestro Andrés Moctezuma, si por favor nos puede dar su reflexión de 3 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, el llegar a este momento, pues nos tomó casi 2 años de trabajo, neutralizados un poco por la pandemia. Y hoy, con este foro, hoy, mañana, pues estamos dando un gran paso que supone también una gran responsabilidad institucional, ¿sí? En efecto, no podemos fallar, ¿no? No podemos generar una expectativa que finalmente no se cumpla. Y en ese sentido, creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, al menos al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana, para poder realmente vincular aquellas actividades, aquellos proyectos que son pertinentes y que se suelen desarrollar en forma
aislada, sin vinculación con los otros esfuerzos que estamos haciendo en otras unidades, ¿no? Ese es un reto importante para que realmente en el observatorio esté representada la UAM y no cierto sector de la universidad. Por otro lado, el escuchar, por ejemplo, al ingeniero Santiago y esta posición, pues nos confirma pues, la certeza de esta convocatoria y el poder tomarle la palabra a Santiago y decir, sí, necesitamos que ustedes nos tiren línea, ¿sí? Podemos empezar por muchos caminos, ¿no? Queremos empezar por el camino correcto y es la experiencia de ustedes la que nos va a indicar cuál es el camino correcto, ¿sí? Entonces, el pedir también esta participación de las organizaciones, esta apertura para que sumamos esfuerzos y la UAM y la Ibero finalmente queden solo como dos instituciones que comenzaron algo que después se hizo mucho más grande y que ya no tuvo dueño, ¿sí? Esa es nuestra aspiración y pues de alguna manera pedimos su apoyo para lograrlo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Por último, nos pregunta Mónica López en YouTube cuál es el correo de contacto del observatorio. Bueno, la página del observatorio es ovindi.org.mx. En esa dirección podrán encontrar el sitio de contacto donde nos podrán mandar todas sus observaciones, todas sus dudas. Además, existe un muro de quejas en caso de que hayan sido víctimas de algún acto de discriminación o ustedes observen que hay alguna necesidad especial de accesibilidad en cualquiera de sus ámbitos o en sus localidades, puedan hacerlo visible. Pues por mi parte, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana, agradezco la participación de nuestros ponentes y al público que nos acompañó de manera virtual por su interés, por sus preguntas y por sus aportaciones. Antes de despedirme, les hago una cordial invitación a la mesa de diálogo número 2, que tiene por título Estrategias Operativas dentro de las Universidades y que se encuentra programada para el día de hoy de las 13 horas a las 14:30. Y no olviden que el observatorio o el foro continúa el día de mañana, donde será lanzada de forma oficial la página de Lovini. Les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde.